estamos con unas de las que escuchan en la radio a las 6 de la mañana. Hola, ¿cómo están, Panadería Janet? A ver, ¿cómo están todos aquí en la Panadería Janet? Aquí con estas hermosas damas. Me escuchan cada mañana a las 6 de la mañana en la radio Nueva Vida Radio 88.5 y me van a enseñar a hacer pan. A ver cómo me sale. A ver, ¿qué le hago? A ver cómo me sale. Mi mamá incluso hacía pan de chiquita y la tengo que hacer en forma triangular. Ajá. Como no me salió bien esta, entonces la va a florear. Así está bien. A ver, ahora qué me toca hacer. Vamos a subir al Face. Pongo el agua. Las figuritas que le quiero poner. Aquí la gente de los 25 años. La de 20 años se fue, pero aquí estamos nosotros. Ay, le voy a poner mi nombre. Dale. Tintín es famoso por su pan, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. ¿A dónde están? ¿En Chicago? Estamos en Los Ángeles. Saludos a Los Ángeles, mis chavas. Gracias, por pues, a toda la paisanada. Acá vemos muchas guapas. Los más jóvenes por allá son ustedes para mí. Sí, sí hay, nomás usted les tiene que decir. Vénganse a Panadería Janet, aquí los estaremos esperando. Con estos panes tan deliciosos. Aquí ya me vestí de mandil y todo y hasta me pusieron a hacer pan. Miren, aquí hice mi nombre. A ver, muchísimas gracias. Aquí es que yo acabo el pan. Nos damos de vuelta con ustedes y espero que les guste este video que les estoy trayendo desde Tinguindín, Michoacán. ¡Gracias! Quiero tomar este tiempo para agradecer a todos los que nos ven desde lejos, desde México, desde Argentina, Colombia, Estados Unidos, diferentes partes de Estados Unidos. Muchísimas gracias por seguir apoyándome. Espero que les haya gustado la Feria del Pan en Tinguindín, Michoacán, porque el pan de Tinguindín es reconocido mundialmente, ya casi a los 200 suscriptores aquí en YouTube. Sigan viendo, sigan echándole ganas a la vida. Échale sal, échale chile, échale de todo lo que tengas que hacer, pero para poder seguir luchando y seguir alcanzando tus metas y tus sueños. Muchísimas gracias. Yeah, I'm so cool.